Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y hoy hablaremos de los juegos cooperativos. Start. Esta parte de los videojuegos para todos nosotros no es nada nuevo. Pero como las consolas de nueva generación se olvidaron de eso, sí, el Xbox y el PlayStation 4, no podemos olvidar que los juegos como Rock Band, Just Dance, Gears of War, FIFA o inclusive el Kinect nos daban la oportunidad de compartir y jugar al mismo tiempo algunos títulos, pero a raíz de esta generación se olvidaron del cooperativo. Ambas consolas apostaron por el juego en línea y sí, ese es y será el futuro de los videojuegos, pero no se pueden olvidar que las familias no son exclusivamente de un hijo o dos, sino que existen juegos entre padres e hijos, primos, tíos, amigos y, ¿por qué no?, con la novia. Los juegos se volvieron personalizados, como si trataran de vender de manera forzosa una consola para cada usuario. Aunque por el lado de Xbox, recordamos vagamente esa promesa de la membresía Live Familiar, que hasta la fecha nos deja más con ganas que con lo que nos prometieron. Definitivamente, de manera directa o indirecta, el cooperativo o partidas con amigos siempre estarán presentes y de manera obligada en todas las plataformas de videojuegos. Sin embargo, los desarrolladores se olvidan de esta pequeña pero grandísima parte que siempre necesitaremos nosotros los gamers. Pregunto, ¿quién no, en una reunión con los cuates, primos o hermanos, se han incitado a unas partidas en la misma consola? Es imprescindible tener siempre juegos que tengan esta opción. Sabemos que no todos los títulos se prestan para ser jugados en cooperativo o en retas, pero siempre debe existir esa parte. Y para un claro ejemplo, Nintendo integra esta opción con su consola portátil o casera o lo que sea que sea. Sí, con sus diminutos controles y su mística pantalla, Nintendo Switch aporta juegos en cooperativo que, si bien no son triple A, nos enganchan y nos llenan de momentos divertidos en pareja. Me refiero al cooperativo, En fin, las compañías están desesperadas por crear juegos en realidad virtual y que además tengan resolución en 4K. Sí, quizás sí pedimos juegos de este modo. Idem, juegos sencillos y que sean divertidos así como entretenidos para disfrutarlos en compañía. Yo me despido, no sin antes preguntarte. Nosotros estamos con los videojuegos, pero ¿individualizar los videojuegos es para nosotros? Game over.